Adelante, diputado Raimundo Atanasio Luna, del Grupo Parlamentario Morena. Adelante, por favor. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Saludo con mucho gusto a las y los mexicanos que nos siguen a través del canal del Congreso, así como a los medios de comunicación. Con su venia, presidente. Adelante, por favor. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste se lleve a cabo de manera integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y a su régimen democrático mediante la competitividad, que fomenta el crecimiento económico e incentive la creación de empleos, que permita una distribución de ingresos y la riqueza más justa, que asegure el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, grupos y clases sociales. México tiene todos los elementos para consolidarse como un destino internacional, líder en desarrollo, turismo e inversión. De acuerdo con el Organismo Mundial del Turismo, México ocupó durante el 2022 el segundo lugar a escala mundial como el destino turístico, lo que hace de esta actividad una de las tres primeras fuentes de ingresos de nuestra nación. Asimismo, la Secretaría de Turismo informó que de enero a diciembre del 2022 se registró un total de 107.378.000 viajeros vía aérea, lo que representó un incremento de 27.053.000 pasajeros, equivalente a 33.7% más respecto al mismo periodo del 2021. El INEGI señala que durante febrero del 2023 ingresaron al país 5.194.000 visitantes, de los cuales 3.091.341 fueron turistas internacionales. Por ello es importante contar con una infraestructura de transporte eficiente que sea esencial para que una economía pueda aspirar a tasas de crecimiento más elevadas y, en particular, para impulsar la competitividad de aquellas regiones del país que enfrentan elevados costos para trasladar los bienes que producen y los insumos que demandan, facilitando así el acceso a nuevos mercados y a la diversificación de los destinos de exportación. Reconozco el trabajo que está realizando el gobierno federal, porque desde el inicio de su administración ha puesto en marcha 10 proyectos prioritarios diseñados para apoyar a los sectores que más lo necesitan y reactivar la economía nacional desde abajo y para todos, considerándolos como un asunto de mayor importancia. Uno de estos proyectos es el Tren Maya, mediante el cual se fortalecerá el ordenamiento territorial de la región y va a potencializar la industria turística de la misma, así como genera derrama económica e incrementará la conectividad en la península de Yucatán, permitiendo mover cargas y pasajeros de una manera más eficiente. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Felicidades al estado de Campeche, felicidades al estado de Quintana Roo, Chiapas y Tabasco y Yucatán. Ningún gobierno neoliberal se había preocupado y trabajado tanto por promover un turismo incluyente y sostenible, como lo está haciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente de México de las últimas décadas, con el pleno respeto a los derechos humanos y con el fin de generar bienestar para todas las y los mexicanos. Es tanta la importancia de fortalecer la infraestructura de transporte que resulta necesario que una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal sea la encargada de la planeación, estudios y el desarrollo de los proyectos prioritarios, con el fin de que dichas obras se realicen en tiempo y forma, usando de manera eficiente y transparente los recursos públicos de las y los mexicanos. Con la aprobación de esta reforma, se fomentará el consumo interno de bienes y servicios al impulsar la actividad turística en escala nacional y regional.
se impulsará el desarrollo sostenible al establecer políticas públicas y proyectos prioritarios que contribuyan al crecimiento de la economía nacional. Fueron casi 100 años de vicios y corrupción en México. Los gobiernos pasados se acostumbraron a privilegiar a unos cuantos y saquearon y destruyeron al país. Pero México ya despertó en el 2018 y la cuarta transformación se ha ganado el corazón de las y los mexicanos con sus hechos, no con sus dichos, y eso nadie lo va a parar. Por eso este 4 de junio en los estados de Coahuila y el Estado de México también se pintarán de guinda. El partido de Morena, nuestro voto será a favor de esta reforma que contribuye a la continuidad de nuestro proyecto transformador. Le pido, con Andrés Manuel López Obrador, las obras se construyen. Y hoy veo a mis compañeros de Acción Nacional que sin duda, ojalá y presumieran la refinería que se hizo o la barda que hicieron en el estado de Hidalgo. Compañero diputado Atanasio, por favor, concluya. Ya veré a los legisladores de Acción Nacional comprar sus primeros boletos para viajar en el Tren Maya. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Felipe Calderón sí sabía y García Luna sí es de la mafia del PAN. Muchas gracias.